¿Por qué observamos el firmamento? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado respuestas sobre el origen del universo y el papel de la humanidad en el cosmos. Al estudiar las estrellas, intentamos entender el origen de la Tierra y de la vida misma. La astronomía mexicana tiene una gran tradición. Los mexicanos hemos hecho astronomía de frontera desde siempre. En 1876 se crea el Observatorio Astronómico Nacional y 2 años más tarde se inauguran sus instalaciones en el Castillo de Chapultepec. Posteriormente la sede se ubica en Tacubaya. En 1929 el Observatorio Astronómico Nacional pasa a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Huyendo de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, en 1942 se inaugura el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en Puebla. Con la cámara Schmidt, su principal telescopio, se realizaron importantes descubrimientos que dieron origen a la astronomía moderna en México. Existen poderosos ejemplos de proyectos científicos de gran envergadura desarrollados en nuestro país. El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, un proyecto binacional del INAO y la Universidad de Massachusetts Amherst, es el mayor y más complejo proyecto científico realizado en México hasta la fecha en cualquier campo del conocimiento. El GTM es un radiotelescopio que cuenta con una antena parabólica de 50 metros de diámetro y un área colectora de alrededor de 2.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el más grande en su tipo en el mundo. Está ubicado en la cima del volcán Sierra Negra a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Con el GTM se exploran los procesos físicos que controlan la formación y evolución de sistemas planetarios, estrellas, hoyos negros y galaxias a través de los 13.7 mil millones de años de la historia del universo. Con este instrumento de punta se han formado nuevos astrónomos y tecnólogos en ondas milimétricas en el país que hacen grandes aportaciones a instituciones académicas, educativas y en la industria nacional. Desde su primera luz científica captada el 1 de junio de 2011, el GTM ha producido importantes resultados astronómicos ya publicados en revistas internacionales especializadas. Actualmente se realizan observaciones en conexión con otros radiotelescopios en todo el orbe para formar un telescopio de aproximadamente 6.000 kilómetros de diámetro. Impulsados también por el INAOE, astrofísicos y físicos de altas energías de diversos centros nacionales crearon una alianza para instalar en México el Observatorio de Rayos Gamma y Rayos Cósmicos HAWK, High Altitude Water Cherenkov. Este proyecto, también binacional con los Estados Unidos y en el que participan numerosas instituciones, pertenece a la nueva generación de observatorios Cherenkov de agua que requieren ser instalados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La decisión en 2007 de ubicar este observatorio en nuestro país radicó no solo en la solidez académica de nuestros investigadores, sino también en que se contaba con el lugar ideal, el Parque Nacional Pico de Orizaba, sitio apropiado por su altura, su accesibilidad y su cercanía con el GTM, dotado de una moderna red de comunicaciones. HAWK está integrado por 300 detectores Cherenkov, cada uno constituido por un enorme contenedor de agua ultrapura de 5 metros de alto por 7.3 metros de diámetro, dotado con instrumentación de muy alta sensibilidad. El observatorio fue inaugurado en marzo del 2015. Los detectores de HAWK registran el paso de partículas de alta energía. Este telescopio está encabezado por el INAOE y la UNAM en México y por la Universidad de Maryland y Los Alamos National Laboratory en los Estados Unidos. HAWK es el telescopio más grande del mundo en su tipo y actualmente está captando cerca de 20.000 rayos cósmicos por segundo. En los próximos meses y años, irá develando con mayor detalle la naturaleza de los eventos más energéticos del cosmos. Las instituciones y los científicos mexicanos han demostrado con creces su enorme capacidad para planear y desarrollar grandes desafíos. Es por ello que hoy se pretende aprovechar que México cuenta en su territorio con un sitio privilegiado que conserva su enorme potencial. Nuestro país tiene la capacidad de ser un actor importante durante las próximas décadas en la astronomía multifrecuencia a nivel internacional, haciendo descubrimientos a través de observaciones en altas energías, longitudes de ondas milimétricas y radiación visible e infrarroja. Es una poderosa combinación que pocos países pueden presumir y que México tiene la fortuna de poder desarrollar de manera responsable y consolidada en su propio territorio para un amplio beneficio nacional.